Entramos a carretera. Estamos en la zona del freeway I-15. La autopista I-15. La autopista I-15. Vamos aquí iniciando el transcurso del viaje rumbo a Page, Arizona, a visitar a mi hermano que llegó de México, a mi hermano Silvestre Cándido Ordóñez. Y bueno, pues te paso a saludar a mi primo que está por abrir el nuevo restaurante, el segundo restaurante Charro Loco Mexican Grill, Mexican Food. El arte de comer bien. Comida 100% mexicana en el restaurante El Charro Loco Restaurant Grill Restaurant Mexican Restaurant. Así es que pues aquí vamos en camino y pues hasta donde nos alcance la luz del día sobre esta carretera que viene de el Freeway 15 I-15, autopista 15, que corre de del sur al norte por el lado oeste de Estados Unidos. Y bueno, pues agarramos la desviación a la ciudad de Penguin, aquí sobre de esta interestatal, sobre esta carretera federal. Este es highway, una carretera federal. Es el highway 89. Pues aquí vamos en camino, mi gente de bonita. Espero que les guste los paisajes, el territorio, todo esto que vamos a ir grabando para todos ustedes. Disfrútenlo, aprecienlo, gócenlo. Todavía me faltan 3 horas para llegar. Y bueno, la verdad es que el velocímetro del tablero no me funciona muy bien. En el freeway sí venía yo, en autopista grande sí venía yo a una velocidad fuerte, pero porque me dejaba yo llevar por los otros carros y pues me metía yo en medio de ellos y iba yo a la misma velocidad que ellos. Pero aquí no me puedo confiar, entonces no le piso a fondo a la velocidad para no caer en un rollo de me vayan a poner una multa la Federal de Caminos, el Highway Patrol. Aquí es a 35 millas. Oh, pues mira, vean por qué ir en la curvota, señora curvota, 35 millas se tiene que dar esta curva, nomás vean. Bien cerrada, bien víbora. Ahí vamos, como las cumbres de Maltrata en Veracruz, allá en Maltrata, bajando del rumbo de Esperanza, Puebla, Veracruz, las cumbres de Maltrata. Bueno, pues aquí son las cumbres de Penguin, yo digo así. Dice a 30 y la gente no entendemos, le sume más para la velocidad y luego por qué se andan volteando. También cerradas las curvas. ¿Eh?
Ahí nomás para que vean. Bueno, pues este es el territorio de Utah, el estado de Utah, en Estados Unidos. Tierras que antes fueron México, antes México. Todo ese territorio fuera, pues todavía territorio mexicano, ¿verdad? Pero desafortunadamente Antonio López de Santa Anna, ese desgraciado presidente, regaló todo esto a Estados Unidos. Todo esto lo regaló a Estados Unidos por un módico precio, no recuerdo de cuántos millones de dólares. Y pasó a ser territorio de Estados Unidos. Si no, esto fuera de toda nuestra gente mexicana. Imagínense, aunque son algunas áreas así medias, no tan verdes, pero todo esto era, fuera repartido entre todos nuestros campesinos mexicanos. Que todos se lo regalaron a los Estados Unidos. Así está el territorio. Que voy a llegar más o menos a las 9:25 a mi destino. Vamos a ver hasta dónde nos agarre el día. Si no, por ahí me quedo en un área de descanso y ya temprano le doy hasta llegar. Vean, ahí está todo el ganado, vacas. Oigan los vibradores, los muerdo para que esos los escuchen ustedes, son los que se ponen, bueno, ya creo que la mayoría sabe, ¿no? Los ponen en las carreteras para que cuando uno viene cansado no se vaya a dormir en la carretera. Seguimos con más curvas. Y bueno, toda esta carretera que nos lleva ahorita rumbo a Pingüin, una ciudad pequeña en nuestro querido México, son pueblos, ¿verdad? Pero pues aquí afortunadamente pues están más modernizados y pues hasta el pueblo más chiquito le llaman ciudad. Entonces, esta carretera federal conecta con Pingüin. Ahí en Pingüin hay una desviación que le agarra otra carretera que nos llevan al centro turístico de Capitol Reef, allá en Torre, Utah. Y ya más adelante, más está muy allá, hace la otra desviación y conexión otra vez con el Freeway 70, la autopista 70, y nos lleva a conectar con la carretera federal Highway 191, que lleva al otro centro vacacional nacional de Los Arcos, el Monument Arch National Park de Utah. Y de este lado pues nos lleva derecho y nos conecta con el otro parque estatal de Utah, el National Forest Park Zion,
o el Zion National Forest Park, igual aquí en territorio de Utah. Y también nos conecta, ahí en Penguin hay una desviación que nos lleva al Parque Nacional del Bryce Canyon, Parque Nacional de Bryce, el Cañón de Bryce. Sería el Bryce National Park, aquí en Utah también, con unas vistas espectaculares. Y bueno, pues así es esta carretera, nos conecta a esos diferentes rumbos, nos proyecta por diferentes partes, pues de las montañas rocosas y zonas forestales y boscosas también de los parques estatales y nacionales de aquí de Utah y de Estados Unidos. Curva peligrosa, ¿eh? También cerradas. Vámonos, seguimos. Hoy está la ventaja que aquí en esta carretera, a la pitufa, mi camioneta, esta Ben, mi unidad de transporte, pues ya no la voy a forzar tanto, va a ir a una velocidad tranquila y llegar tranquilamente a mi destino hasta Page, Arizona. Vengo desde la ciudad de Ogden, Utah, al norte de este estado de Utah, antes México. Y bueno, pues venía sobre la autopista 15 y 15, I-15 Freeway 15, Freeway 15, y la verdad, pues desde Ogden hasta la desviación para acá, para Penguin, en el pueblo o ciudad de Beaver, pues la traje a 70, 80 sin parar. Entonces pues sí venía ya, ahí sí da lo que tiene que dar la camioneta, pero aquí ya tengo la opción de ir un poco más despacio, tranquilo, y descansarla para que no se force. Es una Ben Econoline 2004, la bonita, la pitufa. Y vean, seguimos en las curvas y ya traigo cola, pero qué me importa, yo voy tranquilo, no tengo por qué ir manejando recio en estas curvas peligrosas. Vean ese voladero de esa peña de pura roca en ese cerrito. Ahí vamos. ¿Quieren pasarme? Que me pasen. Yo no llevo prisa acelerada. No llevo 911. No llevo urgencia. Y bueno, feliz 15 de septiembre o felices fiestas patrias a todos los compatriotas mexicanos allá en nuestro querido México, y a todos los compatriotas mexicanos aquí en el estado de Utah, Estados Unidos, y en todo Estados Unidos y en todo el mundo, donde quiera que haya compatriotas mexicanos, saludos, Dios me los bendiga. Y ¡que viva México, señores! ¡Viva México! Y aquí seguimos, aquí llegamos a un pueblito, no sé cómo se llama, creo que allá hay una gasolinería. Y voy a parar a echar. Sí, ahí hay gas, 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 gas. Lo malo de estos pueblitos es que aquí la gasolina ya la dan más cara por las nubes, ¿eh? Pero pues no queda de otra. Bueno, aquí nos vamos a meter. A ver si todavía hay servicio.
una chaquista a 2.89 la gasolina. ¿Neta? No, 2.49, 10 centavos más. Pero ya empieza lo carito. Bueno, hay que quede grabando un rato. Ahorita regreso con ustedes. Voy a apagar y regreso a cargar la gasolina.